Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Liz Peña, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video y que creen, ya vieron que aquí tengo a Bebé. No sé si recuerdan o no lo han visto, pero subí un video de que le estábamos haciendo o decorando la bienvenida de Bebé Santiago y pues ¿qué creen? Ya pasaron 2 meses de que subí ese video, de que Bebé pues la había pasado muy mal, mi sobrina y así. Y pues él que nació de 7 meses y pues ¿qué creen? Es el bebé, ya está súper grande. Y nos estaba contando mi sobrina que lo llevaron al pediatra y que les dijo que ya había subido muchísimo de peso, que incluso hasta lo regañó, que porque pues como como él nació de 7 meses, tiene que ir subiendo de peso poco a poco y que ya estaba subiendo muy rápido. Y bueno, le dijo que no, que tenía que ser poco a poco, pero bueno, dice mi sobrina que ella le da lo normal que es lo que le recetó el pediatra. Pero en fin, pues ya vieron que pues ahí ya está súper enorme bebé Santiago. La verdad es que pues casi no lo vemos porque como mi sobrina se fue a vivir a, pues está en otro pueblo, pues casi no viene. Y entonces pues ¿qué creen? Me lo dejó aquí encargado a mí, a mi mamá, y pues ya saben, yo ahí aprovechando para sacarle fotos a bebé, haciendo video con el bebé. Y bueno, ahora que vea a mi sobrina lo que estaba haciendo, va a decir que ya no me lo va a volver a dejar. Pero pues bueno, yo estaba aprovechando, ya saben que aprovecho cualquier cosa. Y la verdad es que me da mucho gusto porque siempre que ella viene y lo veo, y lo veo que está creciendo muy rápido, porque esa vez que ella lo trajo cuando le hicimos la bienvenida, no sé si lo recuerdan, y si no lo han visto, vayan a ver el video. La verdad es que bebé estaba, no, o sea, era casi nada de bebé, porque él había pesado 1,4 kilos, y no, era una cosita, pero pequeñita. Y pues ahorita, véanlo, ya está muy grande y todo. Y pues ahorita aquí lo tengo, mi sobrina que fue a comprarle su leche especial, que está tomando. Y pues no los dejó, nada más que ahorita como que se quiere despertar y como que no, y pues ahí ando vigilando, y también mi mamá y le está dando vueltas, pero pues el día de hoy tengo que irme a lavar porque ya es bien tarde. Mi mamá desde la mañana me dijo que lavara un cobertor que tenemos ahí que no lo hemos lavado, y bueno, que de hecho no lo teníamos nosotros, lo tenía mi sobrina, se lo prestamos, y pues ya no los, se los pedimos. Y pues ahorita lo voy a lavar, entonces desde la mañana que estoy que lo lavo, y miren, ya estas son ahorita como, ya son la 1, imagínense, ya es bien tarde, incluso mi mamá ya hasta dijo, ¿sabes qué? Ya es bien tarde hoy, y nada más voy a hacer de comer huevo con frijoles, y eso es lo que va a comer ella, pues ya saben que yo no puedo comer semillas ni nada de eso, y pues tampoco, pues menos frijoles. Entonces pues yo sigo con mi dieta. Y bueno, pues ahorita les digo que tenemos que ir a lavarnos este cobertor que ven ahí al fondo, ese cafecito. Lo vamos a ir a lavar porque está haciendo mucho sol. Y pues entonces yo creo que sí se va a secar el día de hoy. Así que pues voy a irme. Y pues ya mi mamá se adelantó con su comida, que va a ser algo muy muy sencillo. La verdad nosotros siempre comemos así, algo siempre muy sencillo. No hacemos
en comidas muy, muy difíciles ni nada. A veces sí, cuando mamá más que nada tiene antojo. Pero bueno, pues ahorita eso es lo que se va a comer. Y mientras tanto yo me voy a ir a apurar. Nos vamos a ir, me van a acompañar a ir a lavar nuestro cobertor. Y ahorita regresamos aquí a la casa para seguir haciendo pues la limpieza que hacemos de diario. Así que pues ahorita nos vemos. Bueno, pues ahora sí ya nos tenemos que ir porque si no, se nos va a hacer mucho más tarde. Miren, este es el que tengo que lavar. Y miren, ahorita justo va llegando mi sobrina. Entonces, porque mi mamá no quería que me fuera porque decía, si llora el bebé para que lo cargues y todo eso. Pero pues ahorita ya va llegando, miren. Y pues ya se metió ahí a su casa de sus papás. Y ahorita que venga por el bebé, pues yo ahora sí ya me voy más tranquila. Así que pues, vámonos, miren. Ya estuvimos grabando con bebé. Ya le dije que ya estuvimos grabando con el bebé para que no sea sorpresa. Y entonces, pues ahorita nos vamos a ir aquí a... Aquí ya saben, a la lavadora que la tenemos afuera. Nada más que tenemos una sorpresa porque... pues aquí tenemos agua. Pero esa agua, ya saben que yo lo utilizo para las plantas, para que pues la utilizamos en las plantas y así pues no las desperdiciamos porque pues no hay mucha agua. Así que bueno, pues ahorita vamos a empezar a lavar nuestro cobertor. Y yo creo que voy a echarle esa agua pues a mis plantas de una vez, porque si no, luego no. Y aparte porque tengo que ocupar las tinas, entonces las tengo que desocupar. Así que bueno, pues vamos a lavar. Pues ya saben que nosotros pues tenemos la lavadora afuera, ya se los había compartido en un video que hice mi rutina de lavado, por si no lo han visto pues los invito a que lo vean. Y pues ya saben, ahorita voy a conectar mi lavadora con la extensión que tenemos, que la conectamos en la casa. Y bueno, pues ahorita este es el colchón, esta es la colcha que vamos a lavar. Yo dije colchón, pero no, es la colcha que vamos a lavar. Y pues bueno, ahorita ya saben, le tengo que agregar yo el agua a cubetazos porque pues no tenemos un sistema, como ya les había dicho en ese video que les digo. Y estamos utilizando el salvo, que también ya les había compartido eso. Aún lo seguimos utilizando, hasta el momento no tenemos planeado cambiarlo. Y bueno, pues ahorita ya está lavando. Y mientras tanto, como les dije que el agua la reciclamos y se las echamos a las plantas, pues ahorita lo que yo estoy haciendo es que ya le estoy echando a todas las plantitas, porque la verdad es que pues sí ya necesitan su agua. Y pues yo creo que esa es una muy buena manera de reciclar el agua, de echárselas a las plantas, ellas que lo necesitan, y así pues ya no desperdiciamos el agua, toda se ocupa. Y pues ahorita voy a tratar de echarles hasta donde me alcancen a todas las plantas si es posible, ojalá que sí. Y pues bueno, por lo pronto pues ahorita ya ya va a salir el agua aquí, y entonces estamos preparando la tina. Y miren, ya va a comenzar a salir el agua y pues ya se llena mi tinita. Y ya esta agua que está saliendo es la que les digo que se recicla. Y así siempre que lavamos lo hacemos. Y pues ahorita ya vamos a ponerle el agua para que se enjuague la ropa, más bien la colcha, porque no estoy lavando ropa. Y bueno, hacemos lo mismo, le echamos a cubetazos. Vamos a utilizar este Suavitel y vamos a ponerle... Vamos a ponerle aquí, le vamos a poner dos tapitas con esas y listo. Y pues vamos a dejar que se enjuague y pues yo creo que pues ahorita nos vemos. Miren, ahorita ya estamos aquí en la cocina, andamos corriendo porque estamos lavando, ya vieron la cobija, ahorita ya la dejamos para que pues se enjuague, o más bien la lavadora la enjuague. Y pues yo ando corriendo porque estoy haciendo también arroz, que mi mamá quería arroz y luego ya era bien tarde. Y luego ya tenía que echarle agua a la lavadora y ando corriendo. Y pues ahorita ya que llegué, pues ya lo había echado miren, ya ahí está el arroz blanco. Ya lo había echado el caldo. Entonces pues ahorita ya nos vamos a quedar aquí un rato mientras la lavadora termina de hacer su trabajo. Y ya de ahí pues ya nos vamos a ir allá arriba para atenderla en la azotea para que se seque más rápido. Pero pues ahorita nos vamos a apurar aquí mientras a terminar de hacer el arroz, que se me olvidó ponerle sal. Y porque nosotros ya saben que le ponemos sal cuando se está dorando.
Y pues se me olvidó. Y pues ahorita, pues ya ahorita vamos a ver con el caldo que se le ponga. Ya vamos a ver si quedó bien de sal o le ponemos más. Y pues bueno. Y pues yo no he hecho nada. No, la verdad es que me estuve haciendo mensa en la mañana. Bueno, no me estuve haciendo mensa, la verdad, porque estaba yo subiendo video. Entonces, pues sí, me tardó un poquito en estar ahí subiendo el video. Pero, pues mientras ya se me hizo aquí tarde. Y también porque tuve que ir a comprar allá abajo unas cosas que ya no teníamos en la casa. Ya no teníamos huevo, ya no teníamos jitomate, el azúcar que ya no tenemos y se me olvidó. Y ¿qué otra cosa compré? Ya ni me acuerdo. ¿Qué más compramos? Nada más, ¿verdad? También a mi mamá ya se lo olvidó. ¡Ah! Compramos carne de puerco. Espérenme, déjenme echarle el caldo porque ya ya se sazonó. Entonces vamos a echarle el caldo. Y pues ya. Vamos a dejarlo que se empiece a hervir, que se empiece a cocer o a cocinar, ¿cómo es? Pero pues bueno, ustedes me entienden. Ahí está. Y pues vamos a lo vamos a tapar para que se empiece ahí a cocinar o a cocer. Es lo mismo. Y ya. Y bueno, pues mientras les digo que acá tenemos aquí todavía el desastre de la cocina, vean. Ahí todo eso, todo está por aquí, por allá. Las cosas que no me gustan, que ya saben que a mí siempre me gusta tener todo en orden, porque si no hay orden yo me desespero, me estreso, me duele la cabeza. Y entonces pues mejor, prefiero siempre tener pues ordenado. Y así que pues ahorita nos vamos a apurar a seguir haciendo los trastes, que ya saben que mi mamá es la que los lava. Y pues ya ahorita también se van a alzar. Y yo voy a empezar ahorita aquí a limpiar la cocina y todo eso. Y ahorita ya que nos demos cuenta de que ya terminó la lavadora, pues ya nos vamos a ir corriendo para sacar nuestra colcha y ya nos vamos a ir a la azotea. Así que bueno, pues vamos a apurarnos aquí. Así que pues vamos a comenzar aquí a hacer una limpieza express, una limpieza muy rápida. Pero pues sí, aunque sea express o rápida, la vamos a hacer muy bien, que quede todo muy limpio. No quiere decir que porque sea rápido no vamos a hacerlo bien, ¿no? Tenemos que dejarlo muy limpio. Vamos a utilizar el agua, el cloro y salvo, que es lo que ahorita estoy utilizando para dejar limpia la cocina. Y pues vamos a seguir. Miren, esta parte de la barra donde tenemos el fregadero, pues ahí la verdad es que ya tiene días que mi mamá quiere que se escombre, que se lave, porque como que el sistema acá de los tubos y todo eso, de la tubería, pues no está bien y se sale el agua. Entonces pues ya se imaginarán cómo está de feo ahí abajo en el piso. Y pues ahorita vamos a quitar todo lo que hay ahí. Y miren, ya se alcanza a ver que la verdad es que sí está muy feo. Como se escurre el jabón, pues se hace muy feo la pared. Y el piso, ni se diga, está muy, pero muy, muy sucio. Y tiene como pedacitos que ya se ven como amarillos. Y pues entonces eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Vamos a aprovechar y pues vamos a tallarle. Vamos a tallarle el jabón que tiene. Vamos a tallar bien el piso. Se dan cuenta que hay marcas. Y pues eso es lo que les digo, que pues
se va haciendo la marca de todo lo que va escurriendo en el piso. Y pues sí, la verdad es que ya necesitaba que se limpiara. Aquí sí fue una limpieza muy, muy extrema de este pedacito, porque ya lo teníamos muy feo. Y pues bueno, ya quedó aquí el resultado, cómo nos quedó. La verdad es que sí, ya le hacía falta. Y pues ahora sí, ya vamos a dejar todo en su lugar, como lo tiene mi mamá. Estas cosas que pues ahí lo tiene, que lo tenemos, la verdad no sé cómo acomodar ahí o dónde poner todas las cosas que tiene mamá, así que por lo pronto pues hasta ahorita se va a quedar ahí todo igual, y hasta que vea una forma de dónde ir a dejar estas cosas, de cómo acomodarlas en la bodega, y pues bueno, ya más adelante verá. Y así que pues ya nada más por último aquí en la casa, ya nada más vamos a estar ahorita barriendo, y pues voy a ver cómo vamos con lo de la comida. Pues ya vieron que ya terminé, pero todavía no hemos ido a atender nuestra colcha. Pero pues ya ahorita ya son como las 3 y Didi, su mamá, que cobertó. Ya saben, siempre me está corrigiendo y está bien. Y porque yo siempre le cambio el nombre a las cosas. Y bueno, entonces nos falta ir a atenderla, pero ahorita quedamos que mejor vamos a comer, porque les digo que ya son las 3 y pues ella ya tiene mucha hambre. Incluso pues ya había comenzado aquí a calentar sus tortillas. Y bueno, pues ya vieron que aquí al fondo ya están los frijoles con huevo y el arroz blanco, y pues algo muy sencillo es lo que vamos a comer. Y pues ya ahorita me voy a comenzar a hacer mi comida. Déjenme acomodar esto. Es que como que ya se barrió mi tripié, pero bueno. Ajá, entonces ahorita pues ya nada más me voy a hacer a mi pechuga mientras estoy calentando las tortillas. Aquí vamos a sacarla. Pero yo creo que me voy a esperar ahorita a calentar las tortillas, porque me he dado cuenta que si yo caliento las tortillas y me hago, por ejemplo, la pechuga asada, que brinca la grasa, entonces le brinca al comal y a las tortillas, y las tortillas ya salen muy duras. Y entonces pues mejor me voy a esperar a calentarlas, que de hecho pues no voy a calentar muchas porque pues solamente come mi mamá. Entonces nada más le caliento 4 y a veces no se las termina. Y ya ahorita pausa, porque le fui a bajar a la televisión, porque creo que se estaba escuchando más que yo. Y bueno, sí, les digo que nada más voy a calentar poquitas, no muchas, porque pues ella no come. Y pues ya terminé de las tortillas, nada más que vamos a taparlas para que no se enfríen y no se hagan duras, que de por sí luego, si dejamos mucho las tortillas, se hacen muy duras. Y bueno, ya, vamos a apagarle ya ahora sí a esto, al comal. Y ya me voy a traer mi sartén con el aceite para hacer mi pechuga asada. Vamos a bajar esto. Aquí está, vamos a ponerle aceite. Solo un pedazo. Aquí, y pues la dejo que se dore, y así es como me gustan las tortillas de harina. Es que
que sí tarda la tortilla en que se dore, la de harina. Entonces, pues sí, de una vez la voy a poner mientras está cociendo la pechuga. Y ya para cuando esté lista la pechuga, que ya esté cocida, pues ya ponemos, digo, ya también está lista mi tortilla de harina. Ahí está, ahí la vamos a dejar. Vamos a echarla. Voy a poner dos pedacitos porque ¿qué creen que es? No sé, creo que ya les había dicho, pero me da mucha hambre, como no se imaginan. Y sí, he estado comiendo mucho. Y creo que ya bajé de, no de peso, siento que bajé o estoy bajando de talla. Y es lo curioso porque imagínense, o sea, no estoy comiendo mucho y estoy bajando de talla. Pero pues no estoy comiendo ni pan ni tortilla. Entonces muy poca grasa. Entonces pues sí, sí estoy bajando de talla, no de peso. Y la verdad es que sí me siento así muy bien. Me siento como ligerita. Y pues ahorita vamos a echarle la sal porque se me va a olvidar. Nada más muy poquita. Que de todos modos, pues yo no estaba tanto así a comer mucho pan ni mucha tortilla. Porque les digo que ya tengo como 6 meses en que me ponen a dieta. Y pues pues no estaba, ya estaba más o menos acostumbrada a que no comía eso. Pero había veces de que sí, había veces de que sí, comenzaba el lunes a comerme un pan, pues ya toda la semana me la pasaba comiendo pan y tortilla, y pues no. Entonces luego ya me costaba otra vez dejarlo, pero pues ahorita ya estoy planeando que mejor, ya pues ya los voy a dejar así, ya no voy a consumirlo. De vez en cuando sí, por ejemplo cuando son taquitos y todo eso, que pues saben que tiene que llevar el taquito tortilla, pues entonces no voy a tener que comerme la tortilla, pero pues ahorita que ya estoy más, ya estoy acostumbrando más a estar comiendo así, pues bueno, ya. Y ahorita que me refieren la dieta, pues sí, ya voy a poder comer todos los guisados de mamá que hace, como el pipián, el cacahuatado y todo ese tipo de guisados que pues llevan chile. No mucho porque tampoco comemos mucho chile, pero pues sí lleva algo. Y pues bueno, pues ahorita les digo que ya está la comida de mamá. Y ya esto ya va a estar. Y pues ahorita vamos a comer. Y ya luego nos vamos a apurar porque nos vamos a ir a tender la colcha. Yo creo que pues, cobertor, ya ven. El cobertor nos vamos a ir a tender porque, bueno, de todos modos ya ahorita pues ya no se va a secar. Entonces pues ya por eso con mi mamá dijimos, pues mejor hay que comer y ya luego lo subo a tender. Y y sí, y ya hasta mañana bajo por él. Así que bueno, pues ahorita voy a comer. Si ustedes están desayunando, comiendo, cenando, muy buen provecho y pues nos vemos más tarde. Pues yo acá ya terminando de comer. Y ahora sí, como les dije, que tenemos que ir a vamos a sacar la colcha. Y ya la vamos a ir a tender de una vez. Todavía hace sol, pero bueno, les voy a enseñar. Miren, pues ya esta fue el agua del enjuague. Y pues ya, vean. Y aquí está. La vamos a sacar. Nada más que miren, quiero que vean que está, que todo que está. Pero miren, quiero que vean que está todo sucio. Y es que acá tienen animales, tienen gallinas y eso, y como les dan de comer y pues luego todo eso vuela y miren cómo se hace la lavadora de sucia de todo eso de las gallinas, pero bueno, pues no puedo hacer nada más que estamos planeando de hacer la bardita de esta parte de acá para que ya ya no pase eso, porque aparte como acá tenemos luego tendederos y todo, pues todo esto vuela y pues se ve se ensucia, ¿no? Pero bueno, vamos a sacar ya nuestra colcha y ya ahorita nos vamos a ir allá arriba. Pues ahora sí, ya estamos aquí en la azotea y pues ya nada más la vamos a tender y listo. Pues miren, ya por fin quedó, ya la tendimos y pues yo creo que ya hasta mañana la voy a subir por ella porque pues ahorita ya no se va a secar, ya ahorita son como las 4, 4:30
pues de la tarde, ni modo que de la madrugada, ¿verdad? Y entonces, pues sí, hasta mañana subo por ella. Y pues la verdad sí, como estuve también acompañando a mi sobrina de que estaba con bebé Santi, y entonces ya mi mamá me dijo, que ya se iba a ir, pero que la acompañara, que la ayudara, porque pues compró unas cosas para su casa, un poco de despensa, y pues entonces iba a llevarse su despensa y a bebé. Y pues ya me salí a acompañarla, ayudarle, mientras pasaba el taxi o la ruta, y pues ahí estuve un buen rato con ella mientras se iba. Y pues bueno, entonces ya también por eso se me hizo un poquito tarde, pero bueno, pues ya terminamos el día de hoy. Y se dieron cuenta que pues nada más barrí, la verdad es que ya no trapié. Y ahorita me dice mi mamá que pues que ya no trapeara porque se iba a enfriar la casa, y pues sí tiene razón, porque si aparte ya está haciendo muchísimo frío, pues ya con la trapeada pues se va a enfriar más la casa. Y pues entonces sí, pues sí le dije a mi mamá que sí, que mejor pues mejor ya no trapeábamos hasta mañana. Ya de hecho, pues la verdad no estaba muy, muy sucio, porque diario, diario se trapea en la casa. Y entonces pues dije, bueno, pues sí, le voy a hacer caso y no vamos a pues a trapear esta vez. Lo vamos a dejar así, yo creo que pues ya mañana. Y pues bueno, pues ahora sí, hasta acá los voy a dejar. Espero que me puedan regalar su like, me compartan, me comenten. Y pues bueno, si tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo el apoyo que me están dando. Me siento muy feliz porque pues voy creciendo poco a poco, pero muchísimas gracias por ese gran apoyo. Me siento muy, muy agradecida y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y a las personas que ya se suscribieron. Pues muchas, muchas gracias. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós.